He regresado. Gunnar, me alegro de ver una cara de confianza, aunque sea la tuya. Confiaba en compartir esta saga contigo, pero ya es hora de partir y apenas hemos compartido un trago. No temas, Eivor. Todavía nos quedan muchas historias que contar. Y nuestros nombres permanecen limpios y con honor. Ya, una historia. La historia de Gloucester, una bella tierra llena de locos. Beberé por ello. Tienes mi agradecimiento. Lo que sea por ti, viejo amigo. Despidámonos entonces de este rey de mimbre y partamos rumbo a nuestros hogares. Sí, Randvi estará deseando ver a Brigid. Brigid y Gunnar ya se han adelantado. Debería ir con ellos. Dime la verdad. ¿Qué fue de Modron? Muerta y quemada en una pira parecida a esta. No pensaba que... Confiaba en que la indultases al final. Gwen. No lo hagas, por favor. Podemos quemar algo o a alguien distinto. Tranquila, corazón. Me uniré a la tierra que nutre a los árboles y a la cebada. Mi cuerpo alimentará a dioses y gusanos, e incluso a ti. No me voy a ningún lado. Y dentro de mucho, mucho tiempo, cuando seas vieja y estés arrugada como una manzana, volverás a verme. Padre, creí que estaría preparada. Es la hora. Esto es tuyo ahora. Aquí empieza tu viaje, Tebder. Ni espinas ni zarzas te desviarán de él. Y tú, Eivor, amiga de Gloucestershire, has estado a la altura de tu reputación. No hay nada que te obligue a ello, pero te ruego que cuides de ellas. No disfruto del sufrimiento ajeno. Lo sabría si me hubieras dado la oportunidad de demostrarlo. Veinte largos años he sido vuestro regidor. Y mis cansados huesos ya están listos para su última tarea. Hemos trabajado juntos, desbrozando campos, fermentando cerveza, celebrando nacimientos y muertes, creciendo y aprendiendo. El hombre de mimbre está listo, mi rey.
El altar aguarda. Es un honor ser vuestro rey de la cosecha. Que las llamas traigan cosechas abundantes e inviernos cortos. Al final, ha tenido el final que tanto deseaba. Directo a las fauces de dioses hambrientos. Eivor, te concedo el honor. ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Malditos paganos! ¡Buen Dios! ¡Salva el alma de Kinnon! Gracias por tu vida, oh rey. Dioses, bendecid nuestros campos con este sacrificio. Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Huh?
Despliega las alas, Inid. Me alegra ver a Sigurd donde le corresponde. Hasta luego, ya no... Hasta más ver. Tengo nuevos mapas. ¿Puedo ver tu mercancía? Vuelve un poco más tarde. Me largo. Adiós, Eivor. Tengo que... Ve en paz. ¿Dónde está Sigurd? Estoy seguro de que me dará la razón. Si crees que Sigurd va a dar la razón a un ladrón, estás muy equivocado. ¿Cómo te atreves? Calma, por favor. Randvi, ¿qué pasa aquí? Otra trifulca, me temo. Con Holger otra vez armando barullo. ¿Podrías zanjar la disputa? Zanjar disputas le compete al Jarl, y el Jarl es Sigurd. Se niega a salir de su estancia. Ahora mismo eres la única persona capacitada para esto. No sé, es meterme donde no me llaman. Por favor, solo hasta que Sigurd recupere fuerzas. De acuerdo, otra vez. Gudrun, Holger, venid aquí. Vais a exponer vuestros casos. Yo os escucharé e intentaré emitir un juicio. Gudrun, es tu turno. Me han robado, Eivor. Han vandalizado mi propiedad. Hace 3 días descubrí que me faltaba lona para velas. Registré todo el campamento buscándola. Y cuando paso junto a la casa de Holger, la veo allí, expuesta, sin pudor. Y toda pintarrajeada, con garabatos y tonterías. Mentira y calumnia. Holger, silencio. Conoces muy bien las normas de este juicio. Sigue, Gudrun. ¿Qué hiciste cuando descubriste tu tela colgada? Me enfrenté a él y le exigí plata. Una vela con los garabatos de Holger no se puede vender ni intercambiar. ¿A que no? Solo pido que se me pague la propiedad que me han arrebatado. Pero se niega. De modo que Holger cogió algo que te pertenecía, lo pintó sin tu permiso y ahora quieres que te lo pague. ¿Lo he entendido? Eso es. Holger, ¿quieres decir algo en tu defensa? Hace unos días encontré una pila de desechos mohosos detrás de los muelles y rescaté lo que pude. Mi intención era usarlos como lienzos, ¿sabes? De soporte para mis últimas obras. La tela estaba en tan mal estado y tan apartada de la vista que asumí que la habían tirado. Bienes abandonados. Ya veo. Mi motivación era honesta, Eivor. ¿Iba a tener un ladrón la osadía de lucir el producto de su fechoría? Lo dudo. Ahora mantiene que robé y eché a perder algo de su propiedad cuando solo cogí basura abandonada. Tonterías.
Mi único crimen es haber dado una vida nueva y vibrante a algo feo y estropeado. Ya veo. De modo que crees que Gudrun se deshizo de algo y ahora lo quiere recuperar sin razón. Eso mismo. Sí. Ya está bien. He oído bastante. Esa tela podría haberme reportado beneficios. Holger me ha robado mis futuros ingresos. Era basura. Y ahora forma parte de algo más grande. Si acaso he aumentado su valor. Deberías darme las gracias. Claro que te las voy a dar con el mango de... Silencio. Voy a hablar. Después de sopesarlo, es evidente que... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? Holger y Gudrun tienen una disputa. Esperaba poder resolverla. Esa tarea me pertenece a mí, Eivor. Ya lo sabes. ¡Quítate! No estabas aquí, hermano, y tampoco quise molestarte. Una excusa vaga para una gran osadía. Espero que hayas disfrutado. ¿Has terminado ya tu canción, Skaldo? Mi Jarl, estaba diciendo... ¡Basta! He oído más que suficiente para poder emitir un veredicto. Desde que te conozco, Holger, no has hecho sino tejer palabras en mentiras. Reblandeces las mentes de los niños y atribulas las de los hombres. He sido tolerante contigo muchos años, pero en vez de vivir con agradecimiento y humildad como Holger el mentiroso, decides caer más bajo. Te conviertes en Holger el ladrón y robas a una mujer su fuente de ingresos en el nombre de tus historias absurdas. No, Jarl Sigurd, eso no es... Esta es la consecuencia de tus actos. Pagarás a Gudrun el valor de 30 lonas para velas. ¿30? Tiene que ser una broma. Eso sería mi ruina, Sigurd. ¿Tengo aspecto de bromista, Holger? Paga la multa o afronta el exilio. Gran Jarl, si se me permite, solo busco compensación por una lona. El resto sería... 30 lonas! ¡En plata! Ese es mi veredicto. Eivor, por favor. ¿Esto te parece justo? Sigurd es nuestro Jarl y su palabra es la ley. ¿Estés de acuerdo o no? ¿Lo ves? Por supuesto, mi Jarl. Y así será. Perdona mi soberbia. Gracias por escucharnos, señor. Encárgate de que mi veredicto se cumpla tal y como es sentenciado. Si volviera a ser necesario, no dudes en despertarme. Que esto lo haga bella nuestra amistad. No esperaba que llegase tan lejos. No, lo comprendo. Estabas en tu legítimo derecho. Es más que bienvenido aquí, igual que tú. Traes buena cara. Sigurd. Déjame en paz. Como desees. Quiero darte las gracias por tu juicio, Eivor. Por dar la cara cuando Sigurd no lo hizo. A pesar de lo sucedido. Pobre hombre. Nunca lo había visto tan enfadado e implacable. ¿Lo habías visto tú así antes? Rara vez. Ha tenido momentos de nerviosismo, preocupación o miedo, pero ni remotamente parecidos a esto. Así, jamás. Nos esforzaremos por él y lo cuidaremos como a todos los nuestros. Depende de nosotros para curarse. Si aún queda tiempo.
Seguiremos insistiendo mientras. Apenas puedo describirte lo que sucedió en Gloucestershire. Creo que no tardarás en descubrirlo. ¿Pero tenemos una alianza? Sí, pero no sin dolor. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Hungwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. ¡Hola! ¡Eivor! ¿Verdad, muchachos? Una acampada acompañado por... Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Erizadme el vello. Mi objetivo, sin duda, lo llamo Oda a la llama hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, la gran guerrera de este clan. Si es que acepta verme. Estás hablando con ella. ¿Y tú eres? ¡Por la sangre de Cristo! El día arranca con un golpe de suerte. Soy Hungwald, hijo fiel de Lord Humbeord, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo sane. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo,
de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre otra vez. Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Hunwall de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté lista, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Prométeme que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Me someteré a ti. Si llega a hacer falta. Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bodolston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico al patíbulo. Puede que así se calle.